It's so hot. Yeah, totally agree. It's adorable. Guys, look what I found. The new event is already here. Skin Club. Treasures are already waiting for you. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, he disputado la Blast Premier Spring Finals, así que vamos a ver qué jugadas graciosas nos han dejado los profesionales. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver, no tirando el mejor molo de su vida a Hunter en este caso, chicos y chicas. El entrenador de Navi diciendo: ¿habéis visto la barbaridad? No, evidentemente estaría corrigiendo algo. Personalmente pienso que se debería haber llevado la kill. ¿Qué ha sido eso? Está perfecto. Fijaros. Fijaros. O sea, el taser, tío, hay veces. Bueno, aquí Breeze ya ha dicho: Obo, compañero, me estás estorbando, no puedo pasar, te tapeo y así muero tranquilamente. Stanislaw llorando y Obo diciendo: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hace Nico? ¿Qué hacen los jugadores de G2? Están loquísimos. Bueno, finalmente, como sabéis, Navi llegó a las finales. La lástima es que, bueno, la lástima si sois fans de Navi, es que Gambit, chicos y chicas, está on fire. Como veis, Nico de fiesta y simple tranquilísimamente. Ay, Dios. Le ha matado, tío. Estas son cosas que tienen que arreglar. Y aquí tenemos a los jugadores de Big. Atención. Chocando. Ahí, celebrándolo. Demasiado. Dice el caster: eso quiero que hagan. ¿Esto qué es? ¿Promocional? ¿Hackerman? ¿What the fuck? El rey le está diciendo que acabo de ver aquí la Blast metiéndonos la promoción. Vamos a ver la reacción de Simple. Aquel caster quería que le tocase en el culo. Perfecta, es aquí la Inters. Y Simple que se ha quedado parado. Vamos a ver. A lo mejor su cámara. Ah, vale, digo, su cámara está friseada del todo. Vale. Está hablando de Device. Acaba de decir literalmente que Device no es Dios como Simple. A ver, las cosas como son. Para mí, si Simple es un 10, Device es un 9.5, un 9. Las cosas como son, o sea, siendo honestos. Y eso que soy fanboy de Device. Aquí tienen a todos. Vale, bien, Big. Shiro, ¿qué haces ahora, compañero? Claro, se quiere suicidar para no darle la AK y que el otro le lurque. Está, yo pienso. ¿Esto es un fail realmente? A lo mejor quería suicidarse en plan, oye, así no. Vamos a verlo. O sea, quería morir. Quería morir, las cosas como son. O sea, esto no es un fail, evidentemente. Aquí tenemos entrenador de G2. Jugador este, Complexity, que le gusta tirar botellas de agua. A lo mejor estaba haciendo el Botteflip Challenge. Vale, aquí tenemos a los jugadores de G2. Parece que están en un croma, o me lo parece a mí, tío. Porque si fijáis, bueno, a Nico, vale, no están en un croma, porque creo que le acaba de atacar una avispa. Literalmente. Ay, eso te pasa por disparar corriendo. Vale, mapa de Dustos. O sea, entiendo el molly, porque es que con el tema del humo negro no le piquen desde larga, pero se ha suicidado. O sea, no tenía tiempo, daba igual lo que hiciera, la verdad. Simple fallando, un cuchillo. No es extraño que Simple falle a cuchilladas. Es de mi escuela de las carencias con el cuchillo. Y aquí. Ay, Dios mío. Los casters jugando. ¡Ojo! ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo hacen eso?
That threw me off. ¿Cómo hacen eso? Yo pensaba que había un croma delante o algo, pero... ¡Qué guapo! O sea, pero deja desaparecido super clean. Eso es jodido de cojones, ¿no? Vale, Ancient. ¿Qué os está pareciendo el nuevo mapa? Por favor, decídmelo en los comentarios. Simple compañero. ¿O quién ha sido? Sí, ha sido Simple, ¿no? No ha sido el mejor humo para tapar molo de la historia. ¿Estáis oyendo? ¿Qué están haciendo? No he entendido nada. 40 seconds left on the clock. Vamos a ver. No, I'm not. And he knocked down the stack. Si alguien ha pillado eso, por favor, decídmelo en los comentarios. Bueno, jugador de Complexity. Ojo, ojo. Quería pegar puñetazo al monitor o al aire. Se ha aguantado, bien ahí. ¿Qué tiene que ser complicado en plan? O sea, entiendo que haya gente que diga, yo qué sé, que meta puñetazos al aire o cosas así, no en plan que rompa un monitor o una mesa. Pero claro, siendo un jugador profesional que te está viendo todo el mundo, es que se convierte en meme. Fijaros, por ejemplo, a Glaive reventando la mesa en... No me acuerdo qué evento fue, pero eso es, vamos, eso es un meme de la hostia. Ok, ¿no tienen tiempo o sí tienen tiempo? Madre amor hermoso, ¿cómo está entrando Navi? Le iba... ¡Ah! No le da tiempo. Habían dropeado... ¡Ay, qué pena, tío! Mira, 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 y saltando y todo. Y encima Axile... Se hace a bit. No me jodas, tío. Habéis visto que había dropeado la bomba para que plantara a la persona que estaba ahí al lado. Pero no ha salido. Vale, de nuevo. Joder, en el Navi Gambit han habido muchas cosas, Vale. Ahí Boomich haciéndose a Ciro. Ah, entienden que ha sido... ¿Qué les...? ¡Loco, os he dicho! ¡Butterflip Challenge! Están locos. Que han entendido que ahí debería haber muerto el de Gandalf, supongo, ¿no? Por eso Walvan o no sé qué ha pasado. O ha disparado... Creo que no ha disparado una granada ni nada de eso, ¿no? Vale, tienen que entrar ya. Se hacen al primer... ¡Ah! La flash no era la que quería lanzar, era la de Scythe. No. No. No, ¿qué le pasa a G2 con... ¿Qué le pasa a G2? Es que G2 siempre juegan... siempre juegan con el factor ese y me da que se ha caído. Bueno, los de G2, los de G2 se están moviendo, los de Big no estoy muy seguro. Oh, sí, en el minimapa parece... Ojo, la pérdida de paquetes que está habiendo. Bueno, Tassen haciéndose a Nico. Eso creo que es de los casters, si no me equivoco. Vale, lanzan la flash. Nada. El lag. Aquí tenemos al jugador de Navi que dice, a ver, ¿dónde hay un espejo? En la cámara. Chicas, MD. Stanislaw. ¡Ay! Quería saltar. Quería saltar. Y no ha podido. Y eso, Gambit, compañero Stanis, te lo castiga. O sea, en este evento ha habido fails por un tubo, Vamos a ver. Vamos a ver. Que no les da tiempo a plantar porque Axile pilla la rotación. O sea, Axile es un máquina, Axile es un puto máquina. Vale, Complexity G2. No pasa nada, Rush, no pasa nada. No ha sido para tanto, hemos visto cosas peores de momento. Mapa de 2, Big Navi. Vale, Simple que quiere hacerse el tiro de su puta vida. No lo consigue. Sabe que se ha caído, no lo consigue. Vale, sabe que no está defusando. ¿Por qué pusea? No le da tiempo, ¿no? No le da tiempo porque se ha puseado. Y Searson muere, ¿no? Además, Searson muere. Qué ronda tan importante aquí de Simple. Es que fijaros, Falla, se queda sin balas, supongo. Y ha perdido, quita la ronda por eso, tío. Estaba sufriendo Ecuador de Navi. Antes estaba peinando, pero ahí no había ganas, Ahí no había ganas.
Still not happy about ya, Tamsen está diciendo, madre del amor hermoso que acaba de pasar. Vale, de nuevo, jugadores de Big. Vamos a ver si hay más tocamiento de culo. Bueno, la cámara ha dicho, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿En qué momento me echo cámara? Vale. Vamos a ver. Where's the right? Oh, what? They managed to up on the roof. Han tirado una granada. Quiero, por favor, hay una repetición. Ahí la tenemos. Vale. O sea, ha sido una granada que ha matado a la VP, pero ha sido rarísimo. Bueno, aquí el jugador de Gambit. No sé si jugador o entrenador. Creo que era entrenador, la verdad, porque no lo había visto en mi vida. Ahora cuando me dices que es jugador, se me cae el pelo. Bueno, aquí celebrando el equipo. A ver, este tío es entrenador por huevos, ¿eh? Este tío es entrenador por huevos, no me jodas. Seguimos. Vale, Tizian bien. Ay, te vas a caer, ¿a que sí? Se va a caer. No way. Tizian aquí que ha visto a la puta virgen, tío. A la puta virgen ha visto, tío. ¿Cómo mueres ahí? O sea, se estaba cayendo, querido güey. Y bueno, ahí vemos a una persona que se está cuidando tranquilamente mientras su equipo se está jugando un torneo. ¡Nico! Por favor. Nico ahí que se ha vuelto loco. Vale, Nambit gana. Pero si no, si no se veía a nadie, ¿qué dices? Electronic, ¿qué le está pasando? Creo que está nervioso, ¿eh? Creo que está moviendo la mesa, pero vamos. 100%. Bueno, Device. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué coraje! Creo que aquí es cuando Nico reventó la mesa. Si ese gente hace eso, tío. Bueno, mi amigo estaba... ¡Ah! Se ríe. El jugador de G2. Y bueno, chicos y chicas, estos han sido los mejores fallos de este evento. Si reventáis el vídeo a like y me lo decís en los comentarios, el jueves tendréis las mejores jugadas de este evento. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!